Tómalo con calma. Los caballos perciben lo que sientes. Tienes un espíritu libre. En eso nos parecemos. Voy a llamarte Spirit. Regresemos al cine. ¿Qué mejor pretexto que Spirit? El caballo Spirit regresa este fin de semana a la pantalla grande con su nueva cinta Spirit el Indomable, cuyo doblaje en español estuvo a cargo de Andrea Legarreta, Eric Rubín y sus hijas Mía y Nina. El Universal platicó con ellos y esto fue lo que nos contaron. Pues si yo pudiera describir la película en una palabra, yo creo que sería inspiradora. Porque tiene muchas moralejas y pues muchos matices entre la historia. Y logra conectar con temas muy reales y logra resolverlos de una forma muy bonita. Entonces, pues eso es lo que yo me llevo de la peli. Aparte de que pues es muy pasional y pues de seguir tus sueños. Bueno, a lo mejor como se piensa o como se hacía antes, donde los actores lo hacían en una cabina juntos, ya no es así. Sin embargo, bueno, pues el estar en un proyecto además que para mí significa tanto, ¿no? En donde yo participé en la primer película de Spirit, en donde cantaba las canciones de Bryan Adams, que además me trajo tantos regalos y conectó con una generación. Tener la oportunidad de ahora nuevamente colaborar en esta saga al lado de mi familia, en un momento así de sensible, con una película así de hermosa, la verdad es que es un sueño, ¿no? Es un sueño realidad. El filme es protagonizado por Fortuna, personaje que interpreta Mía Rubín, una joven aventurera que conoce al caballo Spirit y poco a poco se vuelve muy cercana a él. Pero hay un grupo de villanos que amenaza a todos los caballos del pueblo. Es hermoso, es muy emocionante. Hace unas cuantas semanas tuvimos la oportunidad de regresar al teatro y el hecho de estar ahí entre las butacas y ver a los actores en escena y eso, pues a mí me conmovió de principio a fin. Ahora que pudimos regresar en familia, que nos dieron una función especial para nuestros amigos y nuestra familia, pues con todas las medidas que ahora van a tener, que tienen los sitios para cuidarnos, para cuidar al público, aparte de que nos sentíamos tranquilos, me sentí con un nivel de felicidad. El estar en esa butaca, con tus palomitas, con tu familia, o sea, el significado del cine, ¿no? El cine nos ha tocado pues desde hace tantos años, desde que nacimos, yo creo que a todos, nos ha movido, nos ha llenado de alegría, de horror, de susto, o sea, el que jueguen con tus emociones me parece maravilloso. Entonces ahora saber que la gente va a regresar, que va a ser de las primeras películas en donde la gente va a volver al cine, me fascina. Creo que el espíritu, ¿no? El espíritu de luchar por tus sueños, de no dejarte vencer, ¿no? Ante las adversidades, de perseguir tu esencia, ¿no? Creo que esto es algo muy bonito porque el personaje de Mía finalmente logra encontrar su esencia, ¿no? Y de dónde viene, y su madre y su padre, y aunque no ha sido un padre presente, hay una conexión muy fuerte entre ellos, ¿no? Entonces es muy bonito ver cómo en esta historia cómo se empieza a entrelazar y cómo se empieza a crear una relación ya consciente de padre e hija. Aléjate de ese caballo. Papá, no es su culpa. Solo quiero que estés a salvo. De amigos del Universal no se pueden perder Spirit, el Indomable. Es una película hermosa, ¿no? Tiene un mensaje padrísimo y unos personajes con mucho brillo y con los que las personas se pueden identificar. Les va a encantar.